Y en inferiores, el año pasado dejó, que se bajó de categoría, de nivel, ¿cómo es el tema? Mira, y al final no. Al final no. Al final no. Porque con toda esta modificación, bueno, eso es lo que todavía no sabemos. Por eso te decía que la reunión es el 17 de febrero. Al final no descendimos, porque también en inferiores va a pasar lo mismo que en primera, va a haber dos zonas, mejor dicho, dentro de lo que es zona sur va a haber dos niveles. Así que seguramente vamos a quedar en el nivel que estábamos. En vez de estar dividido en ocho niveles, va a estar dividido en dos. Los primeros cuatro niveles por un lado, los segundos cuatro niveles por el otro. Pero eso no tenemos la confirmación. Sí tenemos la confirmación de la parte de primera porque es más fácil. E inclusive, bueno, yo me comuniqué con Federación y hablé con el encargado de competencias y ya me aseguró que íbamos a quedar, con respecto a primera, que quedamos en el nivel 1, pero no en la parte de inferiores. El año estaría comenzando en lo competitivo, ¿cuándo para inferior y primera? El 15 de marzo. El 15 de marzo, este año el torneo empieza más temprano, casi un mes más temprano. La idea es que termine fines de noviembre. La verdad que me parece acertada la decisión de la Federación. Y bueno, ya están programados todo lo que serían todos los feriados, las fechas en las cuales no se va a jugar, vacaciones de invierno y demás. Así que el torneo va a ser un torneo solo, un torneo largo. Y te vuelvo a repetir, va a ser por conferencias, por zonas. Bien, bien. Así que bueno, un año de desafío importante entonces para el Ya lo básquet. creo, va a ser un año importante para el básquet. Bueno, en categoría primera va a ser un año histórico para nosotros, poder competir con equipos con mucha historia de En básquet Liga Nacional. en Liga Nacional, ni hablar. Equipos que tienen o clubes que tienen representantes en Liga Nacional. Y bueno, que son históricos del mejor nivel de capital y cuna de jugadores de muchos de los equipos y de las selecciones argentinas y demás. Con Con semilleros semilleros muy importantes, son equipos que reclutan, son equipos que todos los años hacen campus y que, bueno, reciben jugadores de todos lados, inclusive de Cañuelas. Hay chicos que han ido a jugar a Lanús, a Boca y demás. Así que va a ser duro el desafío. bueno, así que un desafío importante y para un roce importante para los chicos de Cañuela, digo. Sí, va a ser un lindo desafío. Esto va a marcar a ver dónde estamos y le va a dar la pauta a los chicos de poder competir con equipos altamente competitivos. Déjame, Oscar, invitar a la gente a partir del 15 de marzo. No tenemos el ticket todavía, pero bueno, necesitamos que nos acompañen este año. Y bueno, prometerles que seguramente van a ver un buen básquet. Bien.